A pesar de estar rellenita a los 17 años, se convirtió en una mujer deseada cuya mayor aspiración era la de ser actriz. Fue una de las grandes estrellas de Hollywood en la década de los 40, una diosa del amor en Technicolor. El nombre de Rita Hayworth se convirtió en sinónimo de amor y glamour. Descubierta en un club nocturno situado por debajo de la frontera mexicana, Rita Casino, que así se llamaba realmente, participó en varias películas de serie B antes de cambiarse el nombre. En una época en la que América estaba en su etapa más ingenua, los hombres alistados en la marina se referían a Rita como la pelirroja con quien más les gustaría naufragar. En 1941, su papel coprotagonista en Sangre y Arena junto a Tyrone Power la convirtió en una estrella. Esta obra maestra, escrita por Vicente Blasco Ibáñez, fue publicada en 15 idiomas y de ella se vendieron más de 10 millones de ejemplares. Miles de personas de todo el mundo se emocionaron con estas conmovedoras y emotivas páginas. Ahora el documento dramático se convierte en una asombrosa película. Tyrone Power interpreta el mejor papel de su carrera y Juan Diego al mejor torero de España, adorado por las mujeres, envidiado por los hombres e idealizado por un país entero en Sangre y Arena. Linda Damel interpreta a Carmen, una de las muchas mujeres encantadoras que lucharon por el amor de este gran torero. Rita Hayworth en el papel de Donna Sol, atractiva aventurera, mujer de mundo, con un encanto irresistible. Y con Laird Kruger en la piel de Natalio Turro. La pantalla capta el espectáculo asombroso de aquellos hombres que se enfrentan a la muerte en la plaza y a las mujeres a las que aman, quienes afrontan miles de muertes. Un brillante reparto de altura que nos brinda poderosas interpretaciones dramáticas. La espectacular magnificencia y el fogoso romance de una novela inmortal que se convierte en un triunfo cinematográfico inolvidable. Conoció a Orson Welles y se casaron, convirtiéndose en su segundo marido, y actuó en Broadway en la malograda producción La Vuelta al Mundo en 80 días. Sin embargo, la belleza de Rita y su atractivo tuvieron su máximo apogeo en Hilda, en 1946, junto a Glenn Ford. Rita nos brindó la fascinante Put the Blame on Mame y se erigió como un baluarte del glamour de la posguerra en Hollywood. Rita había bailado con Fred Astaire y con Gene Kelly y la habían dirigido Howard Hawks y George Cukor. Se había casado y divorciado del príncipe Ali Khan, el tercero de sus cinco maridos. En Pal Joey trabajó junto a Frank Sinatra y Kim Novak. El próximo trabajo de Rita fue Fuego Escondido, coprotagonizado con Robert Mitchum. La década de los 60 y la edad de la actriz trajeron consigo importantes desafíos para Rita. La transición de diosa del amor a actriz seria se produjo de forma espectacular en Mesas Separadas, película ganadora de 2 Oscar. Su siguiente papel en El fabuloso mundo del circo junto a John Wayne demostró que todavía le quedaba una gran dosis de resistencia. Llegaron a cordura, no logró sacar partido del talento de sus actores ya en la madurez, pero aún así atrajo a multitud de admiradores de Hayworth. Púsculo de su carrera, volvió a trabajar por última vez con un antiguo compañero, Glenn Ford, en la malograda La trampa del dinero, y junto a Robert Mitchum en la parodia religiosa La ira de Dios. El impacto causado por Rita Hayworth todavía perdura. Generaciones de cinéfilos la recuerdan del mismo modo.
Si os ha gustado el vídeo, no olvidaros dar un like y suscribiros a nuestro canal.